¿Por qué a veces preferir hacer feliz a un amigo que hacer feliz a su papá? ¿Por qué pelearse con su papá porque no los deja ir con los amigos? Les voy a platicar una historia. Y la platico porque esa historia ya la sabe mi esposa y ya la sabe. Eso no tengo problema. Hace mucho tiempo yo tuve una novia. Y mi papá me decía: güey, te quiero un chingo, pero ella no es para ti. Y yo me aferraba. Hasta llegaba a salir escondidas con ella. Y un día, a pesar de que hoy soy enemigo de las mentiras, llegué a mentir por seguir estar, pues la verdad, como decimos la raza, estar enculado, estar que sientes que no hay otra mujer mejor en la vida y que es ella, y peleando con mis padres, pero estando bien con ella. Me quitaron el carro, me castigaron todo lo que tenía en mis manos, o ella o nosotros, y yo pendejamente les dije: ella. Pasó el tiempo y me di cuenta que mi papá tenía razón. Los viejos no se equivocan. Los papás nunca van a querer que nos vayan mal a los hijos. Entiendan algo, salimos de ellos. Ellos hicieron para que nosotros estuviéramos. Y jamás ni van a querer a un hijo verlo jodido, verlo triste, verlo llorando. Y hoy le doy gracias esas lecciones, porque hoy gracias a esas lecciones estoy con la mujer que realmente yo buscaba en mi vida. Pero hoy no lo tengo. Esta cuarentena nos tiene alejados de nuestros padres. Yo tengo a mi mamá con vida, la amo con toda mi alma y le mando un beso hasta su casa, que está con mi hermano. Y hace ratito lo platiqué. Me dijo: mijito, ya no aguanto. Fue a mi casa, vio a mi hija de lejos, se fue, yo me quedé y les voy a decir la verdad. Lloré de la tristeza porque nunca pensé llegar a un día en que no le pudiera dar a mi hija los brazos de su abuela para que la disfrutara un segundo. Señores, valoren lo que tienen, valoren a sus padres, valoren a sus hermanos. Si tienen problemas con la familia, arréglenlos. Porque el día de mañana, se los juro por sangre propia, que es muy triste. Yo tuve problemas familiares. Hoy los tengo resueltos. Hoy yo estoy bien con toda mi familia. Y les digo una cosa, soy el hombre más pleno y más feliz de la vida porque estoy bien con todos mis hermanos, estoy bien con mi madre, estoy bien con mi esposa, estoy bien con mi hija. Desafortunadamente, hay familia que se alejó de nosotros cuando murió mi padre, pero que Dios los bendiga donde quiera que vayan y siempre se les va a querer por igual. Señores, cuiden, amen a los suyos. Que Dios los bendiga. El amor genera amor y el odio los manda a la chingada. Nunca hagan menos a nadie. Todos somos iguales y a este mundo todos valemos lo mismo. No importa lo que tengamos, sino lo que seamos. Y el corazón va por delante. Seguimos, que Dios los bendiga.